¿Sabías que con el rayo violeta puedes disolver toda situación discordante, transformar todo lo negativo en positivo, procurar el bien en toda situación, crear círculos mágicos de protección alrededor nuestro, protegerte de maldades, de energías discordantes, de personas malvadas que vibran muy bajo? Puedes transformar todo en tu vida usando la llama violeta. Envuélvete todos los días en un rayo violeta, en una llama violeta transmutadora que transmuta el karma negativo, disuelve, disipa todas las energías de baja vibración, todo lo que no esté vibrando con las virtudes de Dios. Todo lo quema, lo consume, lo transmuta, lo disipa, lo disuelve. Si estás atravesando una situación donde necesitas cortar y liberar energías negativas, si estás, por ejemplo, en ambientes muy cargados, muy pesados, en tus actividades laborales, familiares, etc., y no sabes qué más hacer, corta. Corta y libera, corta y libera, corta y libera con la llama violeta. Haz eso con tu mano derecha, visualiza una llama violeta como corta, como una espada violeta, como si fuera la del Arcángel Miguel, más es una espada violeta que corta y libera, corta y libera, corta y libera. Toda energía densa se va a consumir con este corte energético. Todo lo puedes transmutar, comenzar a disolver todas esas bajas vibraciones, transformar todo lo negativo en positivo. Todo, cualquier tipo de relación. Relaciones de pareja, familiares, con tus padres, con hermanos, con suegros, cuñadas, cuñados, vecinos, jefes, con cualquier persona. Usa todo el tiempo la llama violeta y verás milagros en tu vida. No me creas nada a mí, ni creas nada a ciegas en todo lo que veas en internet. Pásalo todo por tu discernimiento, pasa todo por el filtro de tu corazón y observa los milagros en tu vida. Compruébalo por ti misma, por ti mismo. Hazlo todos los días. Puedes hacerlo a la mañana varias veces, a la tarde y a la noche, todas las veces que quieras. Envuélvete en una llama violeta y sal a la calle protegida, protegido con esta poderosa llama violeta. Crea círculos de protección alrededor de tu hogar, visualizando todo tu hogar protegido por la llama violeta. En las noches o cuando te vas a tu actividad laboral, por ejemplo, a la mañana, visualiza como una llama violeta rodea tu hogar y también tu cuerpo. Y antes, por ejemplo, de subirte a un transporte público, también rodéate de llama violeta y verás como todo tipo de energía discordante o de personas que están vibrando bajo y están observando, por ejemplo, a quien robar o hacerle algún daño, no se va a acercar a ti porque no va a estar vibrando en la misma frecuencia. Vos no vas a estar vibrando en la misma frecuencia que esa persona que está observando a quien hacerle daño. Por eso usa mucho la llama violeta y verás milagros en tu vida. Así como para transformar toda situación negativa, confusa, o si están habiendo muchas discusiones a nivel familiar, visualiza a todas esas personas que están en esa situación rodeadas de fuego de llama violeta, que consuma, disuelva y transmute todas esas bajas vibraciones y todo se transformará. Hazlo todos los días de tu vida. Siempre ten presente a la llama violeta transmutadora y haz todos los días este decreto. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea.
Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Y escribe aquí debajo para decretar ese decreto. Comparte este video porque le va a ser de utilidad a todos tus seres amados. Suscríbete que es gratis y dale me gusta si te gustó. Dios bendice tu bien. ¡Muah!